Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Gracias a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Aquí estamos para acompañarles a esta hora, una hora intermedia del día. Agradezco a la gente que sintoniza cada mañana y también a los que se suman a través de nuestras plataformas, lo hacen en vivo y muchas veces también diferido. Yo sé que hay gente que lo ve en cualquier horario. Así que muchísimas gracias. No olviden suscribirse. Gracias por ese apoyo a los que nos ven desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Europa o algunas islas del Caribe. Ahí vemos sus saludos, sus comentarios, y se le agradece la participación que tienen en este programa. Ahí tienen el chat en vivo, ahí nos estamos conectando desde que comenzamos. De una vez comienza la jornada. Ayer fue un día en que mucha gente entró, por ejemplo, diferido, que me doy cuenta que ven el programa pues al final del día. Gracias a todos ustedes que mantienen viva esta plataforma por más de 4 años y que están a esta hora conectándose. 120 mil suscriptores, tenemos 4.200 videos a lo largo de toda esta historia y en este canal han entrado más de 12 millones de personas. Gracias por toda la atención que nos prestan y por esa fidelidad para estar aquí mirando este programa a esta hora de la mañana. Nosotros desde el primer momento, el lunes, cuando se conoció del rapto de una menor de edad en la maternidad San Lorenzo de los Minas, lo decíamos aquí, hemos sido consistentes. Decíamos que generalmente la Policía Nacional determina con rapidez dónde se encuentra esa menor de edad o ese menor de edad que ha sido sustraído. Eso tiene una lógica y es que le ponen empeño, o sea, ponen recursos, destinan horas de trabajo. Por lo tanto, lo que ocurrió fue la confirmación de que están pendientes de que habían destinado, como los otros casos, recursos. De hecho, si vemos el operativo de rescate, vemos que hay gente que está entrando a allanar de madrugada, que tuvieron que movilizarse desde Santo Domingo hasta un campo de San Francisco de Macorís para buscar a este menor, o a esta menor, es una niña. Ahora, después de conocer ayer y que aquí estuvimos hablando largo y tendido sobre el rescate de la menor, estamos eufóricos, contentos, felices, todo el mundo se siente feliz porque de alguna manera la sociedad, todo el mundo tiene simpatía. O sea, se trata de un bebé, una bebé, es un momento clave en la vida de las familias, y que venga alguien y que te rapte ese bebé, esa bebé está rompiendo el curso natural que tiene que llevar la vida. O sea, no hay nada más importante, no hay carro, no hay casa, no hay dinero, no hay empleo. Esa es la vida, o sea, le estás arrancando a una madre algo esencial, su bebé de los brazos. ¿Por qué razón? Entonces, evidentemente que es un caso que todo el mundo atiende. Hoy se le va a conocer medida de coerción a esta mujer que sin duda alguna queda presa. Yo quisiera apuntar, comenzando esta jornada, varias cosas a raíz de que, bueno, desde el primer momento decía algunos datos y creo que se configura el cuadro. Primero, que hay que investigar y hay que decir qué pasó en la maternidad San Lorenzo de los Minas. La maternidad San Lorenzo de los Minas, se violaron todos los protocolos. Hay una persona que está en la puerta, o dos personas deberían estar en la puerta de la maternidad. Estamos hablando de horas de la madrugada, ¿cómo puede alguien entrar simplemente, libremente? Entonces ahí hay un fallo, evidentemente hay un fallo, no debería pasar. ¿Qué pasó con la persona que estaba en seguridad? Tengo entendido que no estaba en la puerta, pero no había dejado cerrado, lo suele hacer, ¿qué va a pasar? Ahora le están pidiendo hasta a los médicos que van a la maternidad, le piden documentos, pero eso es como una fiebre pasajera, porque eso había ocurrido en el año 2013, y en el año 2013 se incrementaron los protocolos. Entonces lo haremos una década más, o 5 años más, 4, 2, 3, quién sabe cuánto más, pero en definitiva como que se relajan los protocolos. Es una experiencia que debe servir para siempre, usted está manejando bebés ajenos, entonces eso debe estar claro. Luego, ¿qué pasó en la estación de enfermería? ¿Dónde estaban las enfermeras? Puede que estuvieran descansando, puede que estuvieran en otra sala atendiendo pacientes, pero bueno, esta señora tomó temperatura. Entonces, evidentemente hubo un fallo o de cómplices dentro o de negligencia. De ahí a decir que la maternidad tiene un plan y que trafica con niños y que ahí hay delincuentes, a mí me parece verdaderamente exagerado. Puedo entender que una familia se sienta mal y cualquiera se siente mal y dice, Dios mío, qué gente tan incompetente porque es tu bebé. Pero hay que tomar en cuenta que en esa maternidad, que es una de las más grandes que tiene el país, la segunda, la maternidad La Altagracia y la maternidad San Lorenzo de los Minas, son las dos principales maternidades públicas de República Dominicana. Ahí dan a luz aproximadamente poco más de 8.000 mujeres cada año.
Muchos casos son complejos. Allí llegan niñas embarazadas o casi al parir de hasta 11 años. Allí llegan mujeres en los pasillos en proceso de aborto, claro, que se han tomado un remedio o se han tomado una pastilla y entonces van a la maternidad a terminar el proceso. Allí llega gente a parir que nunca en su vida se ha revisado. Allí llega todo. O sea, es gente que está recibiendo todos los casos y que está en contacto con los barrios pobres y que está en contacto con la situación de precariedad que muchas veces se produce al momento del parto. Entonces hay gente que está trabajando, básicamente. A mí me parece que es un extremo que usted diga que ahí está, son todos delincuentes. Yo creo que hay que hacer una investigación, el Ministerio Público debería interrogar a toda la gente, determinar los niveles de complicidad si los hubiera. Y si no hubiera niveles de complicidad, por lo menos de negligencia, que aunque sea en un factor, digamos que administrativo, dentro de la administración, se tomen medidas y esa seguridad, esas enfermeras que estaban ahí, tengan que explicar. Pero yo vi algunas enfermeras profesionales molestas porque decían que eran delincuentes y hay como un discurso altisonante ahí que no cuadra. La otra cosa es que la policía ha dicho inicialmente que se trataba de una banda armada. Lo de la banda como que está muy fuerte también, como que es más grande de lo que... Como que sería una banda sin oficio, una banda armada sin oficio. Hasta tierno es pensar que una banda va a estar disponiendo de los recursos del crimen organizado, buscando a un muchacho para dárselo a una señora para que lo mamante. O sea, eso es... Una banda te trafica con órganos, con personas, con armas. Una banda armada del crimen organizado es crimen duro, duro. Y evidentemente tiene una logística, no va a llegar allí una señora que no tiene un taxi en que montarse, coge un taxi de los que están ahí, que pueden determinar cuál es el taxi, dónde llegó, o sea, eso no como que no aplica, como que parece como una película de banda sonora, banda artística, banda de música o banda de lo que sea, pero no banda organizada del crimen organizado. Sobre todo, porque uno puede decir, bueno, todo puede pasar, pero sobre todo por las características de la misma señora, una señora que está en un campo de Nagua, acostada, acurrucando a una criatura que no es suya, que le ha hecho creer a todo el mundo, de hecho hay una fotografía de ella que publica hoy el Listín Diario, embarazada, ella creía que estaba embarazada, y eso está determinado en la psicología. Esta mañana tuve el placer de conversar con el doctor Luis Vergés, quien es psicólogo clínico, hablaba del embarazo psicológico, que es como una figura conocida, ustedes pueden buscar y leer. Es la gente que se obsesiona con una cosa, y es tal su obsesión, en el caso de las mujeres, que su cuerpo reacciona y parecieran que está embarazada. Puede engañar a los esposos, puede engañar a la familia, puede sentir los síntomas, ellas entienden que están verdaderamente embarazadas, están embarazadas. Pero es una... digamos que es algo que no está bien. Ahora, de ahí a pensar que, por ejemplo, ya no tiene responsabilidad, son conscientes, son poco empáticos, porque sabe que va a robar una niña de otra gente, pero no le importa. No están tomando en cuenta el dolor que causan, no están tomando en cuenta el perjuicio que genera, no están tomando en cuenta las leyes que violentan. Y entonces ella ha violado la ley. En el caso de esa joven, ella va a pasar por lo menos 10 años en prisión. Eso fue lo que le dieron a una joven que en el 2013 hizo lo mismo. En el 2016 la condenaron a 10 años de prisión. Es una cosa insólita, inadmisible e inexcusable. No se puede excusar, no hay atenuante. Usted conscientemente va. Ahora sí llama la atención lo decidida que ella entró, la manera en que entró. Había entrado antes, ¿Cómo conocí el entorno? ¿Tenía alguien que le ayudó desde dentro? Esas son las preguntas que surgen. El caso es que ella salió con la bebé, tomó el taxi de los 7 que estaban frente a la maternidad San Lorenzo de los Minas, se dirigió a una casa, pero estaba muy oscuro ahí, se quedó un poquito más adelante. El taxi no supo precisar exactamente en qué lugar fue que ella entró. Y según ahora divulga el fiscal de la provincia de Santo Domingo, en realidad esa casa donde ella fue, que era un hombre que vivía ahí, un amigo suyo, él vio que ella llegó con ese bebé, que lo había sacado ya en el taxi, y dijo que se lo habían dado a cuidar por 2 días. Y él después vio unas imágenes de TikTok.
Ustedes saben que yo lo decía, que las imágenes de ella caminando cuando está robándose a la bebé, si alguien la conocía, podía intuir que era ella. O sea, el que conozca, si usted tiene una amiga así, con esa estructura física, y usted la ve, probablemente la conociera. Parece que eso ocurrió y la denunció, eso fue todo. Lo demás llegó por añadidura. La casa ya nada corresponde a los padres de él. Llegaron los agentes en horas de la madrugada y ahora están todos bajo investigación, aunque parece que esto es una cosa que cometió esa ciudadana. Su cuñada habló con los periodistas y hay un corresponsal que habló con ella en San Francisco de Macorís. Ayer estuve buscándolo, yo le voy a decir ahora mismo el nombre. Yo hablé con él ayer para que me contara sobre Richard Peguero. Richard Peguero, un saludo a Richard Peguero. Hablé mucho con él sobre cómo vio todo y primero nos compartió este video que ustedes van a ver. Fue Richard que habló con ella, de la cuñada de la ahora imputada, Pamela Suárez. Vamos a ver lo que decía la cuñada. Bueno, me siento muy, ¿cómo te digo? Muy triste y a la vez muy penosa porque la joven es cuñada mía y a la verdad no sabía eso, me enteré ahora. Bueno, que Dios sea el que haga su obra. ¿Cuál era la cuña suya? Pamela. ¿Dónde encontraron a la niña? Ajá. ¿La llegó a ver usted con la barriga grande? Sí. Entonces, ¿qué usted cree que pasó ahí? No te sé decir. Lamentable el caso, ni palabra tengo para decir. ¿El nombre es suyo? Sofía. Bueno, así se quedó todo el mundo sin palabras. Hay unas imágenes, señor director, que he compartido, que es del entorno del lugar donde se hicieron esta entrevista y que la compartía Richard. Quiero que lo veamos. En esta zona que ella vive ahí al fondo, en esta zona. Esa es la casa donde ella vive, pero, o sea, ella vivía ahí en este sector, pero ella no estaba ahí. O sea, hablaron con la cuñada y hablaron con la familia ahí, pero ella estaba en la casa de los padres del joven porque ella estaba guardando la temporada, la cuarentena, después que dio a luz. Estaba ella y que habían ido a cuidarla y todo. Entonces, ustedes están viendo, ese es el entorno que había. La gente, por supuesto, reaccionó más que sorprendida. Vamos a ver qué pasa. Esto es un caso, al parecer, que no va a pasar más que esto y que se tomen medidas en la maternidad San Lorenzo de los Minas y que sea un aviso a las otras maternidades. Yo pienso que hay que manejar eso con delicadeza porque hay muchas mujeres nuestras que ahí es que dan a luz. Mujeres de escasos recursos. Hay mucha gente aquí en Santo Domingo. Si yo le preguntara a ustedes, a los que están en el chat, ¿cuántos de los que están mirando este programa nacieron en la maternidad San Lorenzo de los Minas? O sus hijos, ¿cuántos de ustedes me pueden decir? Aquí el camarógrafo nuestro, jefe de piso, dice que nació en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Y una hija de él nació en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Me pueden decir en el chat, ¿cuántos de ustedes, cuántas mujeres de las que nos están escuchando ha dado a luz en una maternidad de República Dominicana? Parir no debería ser una cosa difícil, ni una cosa extraordinaria, porque un parto no es salir de una enfermedad, un embarazo no es una enfermedad, la mujer está sana. Pero nuestras bisabuelas parían en la casa con una partera que hacía el parto. Y en las maternidades están médicos, están enfermeras, está personal especializado. Parir lo ha vuelto complejo el negocio. El negocio ha hecho que parir sea un asunto complejo. Han descubierto que la seguridad social paga 2 pesos por un parto normal y paga mucho más por una cesárea. De modo que a todas las mujeres casi le hacen cesárea porque es una cuestión pura y dura de negocio. Las mujeres no le dejan parir, no porque ellas tengan una imposibilidad para hacer lo que las mujeres naturalmente nacimos habilitadas para hacer, que es parir, sino porque al hacer cesárea, ese es el negocio. Entonces, en la práctica privada de República Dominicana, coloca a este país como uno de los países de mayor número de partos por cesáreas de América Latina. Y nadie ha corregido eso, que eso debería tener una intervención de la autoridad de salud. Entonces, parir no debería ser un asunto complicado. Pero bueno, muchas mujeres, y ahora por estos días que la seguridad social está en jaque, tienen que terminar dando a luz en las maternidades. Y yo no quisiera pensar
que una mujer que esté mirando este programa, que esté en un campo, una comunidad, tenga tanto miedo de pensar que hay una mafia, eso no hay. El año pasado se realizaron 8.000 partos y no hubo ningún problema. Este año, lamentablemente, hubo este problema y la niña fue rescatada. Cuando se rescata, se restituye y de alguna manera se devuelve la esperanza. Recuperar la credibilidad es un poco más difícil. Decirle que generalmente las mujeres deben amanecer acompañadas de alguien, otra, una prima, una hermana, una madre. Según este caso, la familia dice que no le permitieron amanecer. Va a ser muy difícil por estos días que en la maternidad le impidan a las mujeres acompañar a las suyas que estén ahí ingresadas. Porque hay un protocolo hospitalario que no está escrito en ninguna ley que a los hombres no le permiten amanecer en los hospitales. Por eso, si se enferma un niño, se enferma una niña, si está la mujer para dar a luz, tiene que amanecer la madre, la abuela, la tía, la prima, la amiga, quien sea, pero mujer. Porque tienen miedo al desorden con los hombres, tienen miedo a una agresión, tienen miedo a tantas cosas. Y me apena porque eso excluye a los hombres de un rol fundamental, porque si la madre está parida, quien mejor estaría ahí es el papá, al lado siempre. Pero el sistema no puede garantizar entre tanta gente y uno puede comprenderlo. Y quienes amanecen en los hospitales son las mujeres. Así que a tener más claridad en eso. Y otra cosa que a mí me llama la atención, que generalmente a quienes les roban los bebés son mujeres jóvenes. Ellas identifican a la más joven del grupo, como diciendo, a la más inexperta, le mete un cuento, le dice que la niña tiene fiebre, ella como está mirando a una enfermera le cree, pero ella no verifica necesariamente si tiene o no fiebre. Se la llevó en un bulto, lo sabíamos desde el principio, aquí lo dijimos, eso fue porque cuando él ya aborda al taxista, saca a la bebé del bulto y entonces la pudo ver. Y finalmente ese amigo que de buena voluntad aportó. O sea que tampoco fue que hubo una cosa del otro mundo. Sí, hubo mucha entrega, hubo mucha investigación, pero quien precipita que hasta ella se llegue es este ciudadano responsable que notifica algo que parecía increíble. Yo tengo algunas imágenes solo para recordarlo en un tema que con el tiempo se nos irá, pero se nos queda esa sensación, sobre todo para otros, del momento en que ella iba saliendo. Esa imagen que de ella saliendo es muy similar a la de ella luego cuando la encuentran. Ese perfil que tenía esta mujer que es casi que es casi imposible de que lo pudiera eludir, ¿no? Luego tenemos unas imágenes del rescate que son las que se hicieron virales y que los policías toman el arma al final. Quizás eso hizo que los agentes policiales hablaran de una banda armada. Yo entiendo que ellos tienen que entrar habilitados para lo que sea, que cuando un policía hace un allanamiento no sabe lo que se va a encontrar, eso es así, porque puede encontrarse un loco que levante, o sea, tiene que entrar, tiene que tomar las previsiones. El asunto es que ahí hubo el arma encima y demás. Yo no dejé que el video llegara hasta ahí. Mira a la señora. Entonces el arma. Y ellos dijeron, bueno, queremos justificar que entraron con arma. No, la policía entra armada porque la policía, si va un cura, el cura entra con el rosario, la policía está armada por si acaso pasa algo, porque es una cosa que nadie desea, que la policía se mete en su casa. Nadie está pidiéndole a la policía, venga, qué bueno, lo va a recibir de amores. Esa es ella. Ya después de ser arrestada con esa ropa estaba. Esa es la joven que dio tanta agua de beber a todo el mundo y que se hizo ella viral por sí misma al raptar. Ella entra en un delito grave, quizás ella no lo sabía, con la obsesión. Señores, se vale buscar psiquiatra y buscar psicólogo. Esta joven, Pamela Rosario Suárez, que fue el sábado en la madrugada y el martes ya fue rescatada. La encontraron en la comunidad de Cerrejón, municipio Eugenio María de Hostos, provincia de Duarte, eso es Ainagua. Y ella vivía en Villarriba, tengo entendido, en una comunidad, la cuñada decía, como La Pimienta, algo así, una comunidad más pequeña. Hay otra fotografía que ha publicado el periódico Listín Diario, esto asegura que de ella también. Dicen que aparece embarazada, o sea que el embarazo psicológico y como ella estaba un poco gordita, todo, la gente puede pensar que sí, que está embarazada, pero dicen que es una enfermedad, o sea, es una condición, la gente realmente cree estar embarazada, tiene los síntomas de un embarazo, es un trauma mental, un desorden. Mire, y la pandemia agravó la salud mental de la gente. Si usted tiene un dolor en el estómago, ¿dónde usted va? Al gastroenterólogo de una vez.
Si tiene dolores de cabeza permanente y que le late demasiado y que tiene problemas, corre para el neurólogo. Si usted tiene problema de circulación, se va al cardiólogo. Si usted siente que el corazón le da taquicardia. Y cuando usted tiene problema de la mente, no quiere ir al psiquiatra. Tengo un amigo psiquiatra que dice que la gente rica de este país entraba por la puerta de atrás. No, le da vergüenza, la gente le dice, mi psicólogo. Los jóvenes son más libres en eso. Buscan un psicólogo, buscan ayuda. Siempre es bueno buscar ayuda. La gente, a nosotros nos enseñaron, se resiste, sobre todo en nuestras comunidades campesinas, mucha gente se resiste a buscar ayuda psicológica o psiquiátrica. Entonces, a buscar ayuda si usted la necesita. Vamos a ir a una pausa y regresamos de una vez.